Ahora sí llegó al final de su paraíso, Calvo. ¿Qué pasó, patrona? Pasó que a mí no me gustan los traidores. Y usted es un traidor. ¿Ah, sí? Pues entonces máteme. Máteme y usted va a salir perdiendo. Yo siempre gano, Calvo. ¿Usted cree que con eso me va a asustar? Yo creo que sí. Porque donde yo aparezca muerto, algo le va a llegar a la oficina de Catalina Santana. Algo donde Valeria Montes va a quedar al descubierto. Ahora sí se va a morir, Calvo. ¡Desarme, diabla! ¡Suéltese! ¡Pero le quiero hacer daño! O si no, le voy a decir al Beiro toda la verdad acerca de Valeria Montes. ¿Ah, sí? ¿Usted quiere que lo ponga que vea cómo le despellejó a su hijo malparido? Así, va a jugar conmigo, listo. Barbas, vengas inmediatamente para la casa. Adelante. A 2 días de elecciones, doctor. Estamos listos. Sí, señor. Nelly y Enrique me llamaron para decir que tenían todo listo en Pereira para el cierre de campaña. Así es. La presidencia está a un paso, candidato. Esperemos que así sea. Estuve investigando algo también sobre su prometida. ¿Algo nuevo? Nada. Solo confirmando lo que ya sabemos. Valeria es un fantasma, doctor. Quedé de verme con ella en Pereira para el cierre de campaña. Eso nos va a permitir algo. ¿Qué pasó aquí, Valeria? Calvo intentó violarme. Al menos te lo juro que yo nada más me defendí. Tenemos que llegar a una clínica, rápido. Llamemos a la ambulancia, rápido, que tenemos que llegar a una clínica. Llame usted. Al menos, espere. Si llamamos a una ambulancia, va a venir la policía. Nos van a hacer preguntas y vamos a tener que decir que estamos aquí por Jessica Beltrán. Esto. Y habla nos mata al mío. Cálmese, tranquila, cálmese. Yo sé dónde tienen las llaves del carro este man. Hágame el favor, échele ojo. Ya vengo con las llaves, rápido, y nos llevamos a la clínica, rápido, pero rápido. Barbas, que ya está cerca de la casa. Perfecto. Cuando llegue se va a dar cuenta que en el piso hay un hombre tirado. Él es Calvo, un trabajador mío. Necesito que apenas me vea no me reconozca como Jessica y mucho menos como la diabla. Para usted soy la agente Valeria Montes. Apenas llegue, necesito que se encargue de hacer una llamada. Haga de cuenta que está hablando conmigo y me va a preguntar qué va a hacer con Calvo. Estoy eternamente agradecido con ustedes por haber ayudado a mi esposa, porque no sé qué hubiera hecho si le hubiera pasado algo. Ay, mejor ni hablemos de eso. Bendito sea Dios, su esposa es una mujer muy fuerte y todos aquí le hemos agarrado mucho cariño, ¿no? Muchas gracias. Qué pena no terminar el trabajo. Ay, tan bobita, eso no importa. Lo que importa es que usted se recupere rápido. Y que vamos a encontrar a su hija. ¿De verdad nos van a ayudar? Si me hubieras avisado antes, te hubiéramos apoyado. Doctor Miranda, pues es que me daba pena mezclar mis asuntos personales con el trabajo. La gente que trabaja conmigo es como mi familia. Y la familia para qué está, para apoyarse. Como dice Marcela, vamos a encontrar a tu hija. Se lo prometemos y se la vamos a cumplir. Muchas gracias. Solo puedo pagar con mi trabajo. No hace falta que pagues con nada. Tranquila. Y es un caso muy interesante de que existe una persona con el rostro idéntico al de su hija y que además forme parte del equipo de trabajo de la hija de doña Hilda. ¡Listo! ¡Listo! Agárralo las piernas, que más liviano. Rápido, Valeria, rápido. Pero, ¿qué vamos a hacer? Rápido, rápido, vamos a llevarlo a la clínica, rápido, a la 1. ¡Paso aquí! ¿Quién le pegó a Calvo? Ah, tranquilo. ¿Usted dónde salió o qué? ¿Usted qué le importa dónde salí?
¿Qué le pegó? Uno de ustedes dos, le voy a decir a la jefa, vaya, vaya, llámela, haga lo que quiera, explique también usted qué hace aquí. Patrona, ¿cómo va? La pinta que usted tiene aquí en la casa le dio la jeta al calvo. Listo, patrona, todo bien, como usted ordene. ¿Qué le dijo, esclavo, que lo lleve a la clínica o qué? Esclavo, cállese la jeta, ¿a usted qué le importa, hermano? La patrona me mandó por algo acá para que le recogiera algo a calvo y vea cómo lo encuentro, ahora qué le digo, con qué le... Un momentico. Aquí el único responsable soy yo y no está muerto. Yo fui el que lo golpeé. Valeria no tiene nada que ver, ¿sí me entiende? Y si lo llevamos ya a la clínica, se puede salvar. Así que apúrele. Por favor, espéreme mientras yo me cambio. Yo los acompaño al hospital. Yo también voy. Necesito que contacte al hacker. Que se averigüe el número de celular de ese tal pararrayos. A ver si Moncho lo ha contactado. También necesito el número de celular del hermano de Mariana, ese Sebastián. Mi hijo sigue en peligro. ¿Qué tal el aguardiente o guaro? Es que es como anisado, pero... ¿Y entonces qué, parceros? ¿Mucha fiesta o qué? No, normalito, tomándonos un guarito ahí. Ah, bueno, venga, hábleme relajado, que yo soy de confiar, parce. No, pues, ¿qué? No, sí, es que les vengo a proponer para que sigan esa fiesta, las hembritas más lindas de esta ciudad. ¿Cómo la ven? No, pero... Muchas gracias, estamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. No, hembritas no, más bien no. Ah, bueno, pero sí les tengo algo, pues, para que sigan la fiesta. ¿Qué? Tengo los mejores ácidos de Pereira. Pues yo esa vaina nunca la he probado y nosotros tomando guaro capaz que nos cae mal. Esto les va a quitar la borrachera y los va a dejar esperomelos, los va a dejar ready para el party. ¿Cómo así? ¿Es que solo para uno o qué? No para y hasta más. Los deja full. Eso es lo que necesitamos. Si llegamos así, mi mamá nos mata. En cambio, nos comemos ese, quedamos como nuevos y mañana podemos seguir saliendo. Entonces, ¿qué? ¿De una o qué? Y como creemos que no va a pasar nada, terminamos cayendo en la droga, en el alcohol, en el comercio sexual. Como nos pasó a nosotras. Y a mi hermana. Bueno, y a Paola y a Jimena. Y el problema es que muchas mujeres siguen en esa vida pensando que no van a tener una segunda oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Muchísimas cosas. ¿En qué está pensando, jefe? En una fundación. En una fundación hecha por mujeres para mujeres. Una fundación que nos ayude, que nos inspire a salir adelante. Y yo no sé si les parezca muy loco el nombre, pero me encantaría que se llamara Fundación Sin Senos y Hay Paraíso. ¿Ah? Yo sé que mis métodos no son muy ortodoxos, Titi, pero yo tenía que hacer esa prueba de lealtad para usted y para Cardonita. Sí. Yo sé que usted pensó que Cardonita lo iba a matar, ¿no, Titi? Pero usted no se rajó. Usted tiene más de lo que yo pensé. Y hombres así ya no quedan en este negocio. Ah, hombre. Le voy a decir una cosa. Si yo tengo, usted tiene unos ovarios bien puestos. No, yo pensé, dije, he visto la muerte muchas veces de frente a frente. En un momento dije, esta es la definitiva. No, Titi, su muerte definitiva la decido yo. Además, yo le prometí a Pilar que no lo iba a matar. Yo soy una mujer de palabra. Perdóneme, morrita, que le hice pasar un mal rato. ¡Ey, ey! ¡Así no va a ser! Parece que tienen mucha hambre, ¿eh? No, y hay Titi para rato, ¿o no, mi amor? Pero para ella no. Somos socios, amor. A partir de hoy, ¿o no? Little thing is gonna be alright. ¿Cómo? Espérate un momentico, se reala pues. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo va a estar bien, Titi, que el avión ya está listo para irnos para Colombia. Ah, bueno. O sea que lo pagamos ahorita, mejor dicho, ¿en cuánto? Pues toca salir en 4 horas para aprovechar la noche. Bien. Saber la verdad es lo único que necesita un padre que tiene desaparecido un hijo. Pobrecita Leticia. Es que yo la veo y me veo ahí reflejada. Con ese dolor tan grande. Bueno, bendito sea Dios. Ella ahora sabe que usted y que usted, doctora,
La van a ayudar a buscar a la hija. Y la vamos a encontrar, doña Hilda. Yo no soy madre, pero he trabajado en casos donde los padres pierden a sus hijos y la angustia y el dolor que sienten al no saber dónde están es algo que los carcome. Me lo va a decir a mí, doctora. Ustedes me ven tratando de seguir adelante. Porque tengo que estar fuerte, pero no hay un segundo del día en el que yo no piense en mi hija. Y saber en dónde está. Si me le están dando comida. Si estará aguantando frío. La vamos a encontrar. Gracias. Pero primero tenemos que encontrar a alguien que nos ayude en la búsqueda. Lamentablemente, el detective que nos estaba ayudando falleció. Sí, lo sé, lo sé. Una lástima, era un buen hombre. Gracias a él, yo hoy sé que mi hija está viva. Gracias a Dios. Un segundo, por favor. Hola. ¿Lo conseguiste? Buenísimo. Sí, sí, voy por ella. Tengo que salir. Ahora hablamos. Sí. Hasta luego. Se ve que es un buen hombre, doña Hilda. Y hacen bonita pareja. ¿Y Albeiro? ¿Qué será de él? Catalina, la idea de la fundación me parece increíble. ¿Cierto que sí? Claro. Y si podemos hacer todo lo que usted dice, vamos a poder ayudar a muchísimas mujeres. Sí, claro que sí. Vamos a ayudar a prevenir a que las chicas caigan en estas redes de prostitución, en este mundo de delincuencia, y me encanta hacer esto. Yo, por ejemplo, yo tuve una vida difícil y toqué fondo. Estuve a punto de morir. Y tuve una segunda oportunidad y la aproveché. Y siento que ha ayudado mucho. Bueno, no sé si mucho, poquito, no sé, pero he ayudado. Ay, Catalina, ¿cómo que mucho o poquito? Por Dios, usted le dio un giro a su vida. Usted ha ayudado demasiado. Pues eso es lo que quiero seguir haciendo. Quiero seguir ayudando. Quiero seguir inspirando a mujeres. ¿Ustedes se imaginan nosotras ahí en la fundación que cada una de nosotras dé su testimonio de vida, un testimonio real? Eso sería maravilloso para todas las mujeres. Estaríamos poniendo nuestro granito de arena. Buenísimo. Catalina, cuente conmigo para lo que necesite. Y conmigo también. Sí. A usted la necesito porque quiero que me ponga en contacto con las mujeres que marchó ese día. Cuente con ello, jefe. Perfecto. Yo ya hice todos los arreglos y tenemos un buen lugar para escondernos, Cuina. Eso está muy bien, Cardonita. Vamos a llevar en una jaula al rey de la casa. Uno nunca sabe cuándo lo necesite. ¿Será que voy a necesitar una jaula para usted también, Titi? No. ¿En qué quedamos? Yo tengo palabra, Cuina. ¿Y le dije que éramos socios o no? Es que a mí no me gustan los juegos. Mucho menos cuando trae mujeres, viejas enredadas de la DEA. Y más si se llaman Catalina Santana. Otra vez. Estoy muerto para ella, fue al entierro mío. 3 metros bajo tierra, eso se acabó. Sí, pero es que uno nunca sabe cuándo le dé un nombre por aparecerse como fantasma, ¿no? Hola, mami. ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo está? Bien, ma. ¿Y tú? Sí, mija, estoy bien. Lo que pasa es que necesito hablar con usted, pero tiene que ser en persona. ¿Será que usted puede venir aquí hasta la casa? Estoy con la doctora Marcela. Sí, sí, claro, por supuesto. Voy para allá. Y de paso les comento algo. Ah, bueno, mi amor, entonces aquí nos vemos. Vale, ma, ya nos vemos. ¿Me acompañarían a la casa de mi mamá? Sí, claro que sí. He estado pensando también en otras mujeres que nos pueden ayudar. En Lucrecia, por ejemplo, ella trabajó mucho tiempo en la fiscalía y creo que eso le vendría muy bien a nuestra fundación. ¿Y ha pensado en alguien más, jefe? En otra mujer también. Aunque la relación entre nosotras al principio fue bastante difícil, creo que la muerte tan trágica de su hijo la cambió radicalmente. Es muy diferente a la mujer que yo conocí. Se trata de Soraya. Es médico y también le serviría muchísimo a la fundación. Bueno, entonces tenemos mucho que hacer. ¡Muchísimo! Si quieren, alisten sus cosas y salimos. Claro, yo que sí. Voy a escribirle a Sebas. Okay. Con permiso. Ya nos vemos. Hola, mi amor.
estás? A ver, fondo, 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 fondo. Espere. Ay, mensaje de mi mamá. ¿Qué? ¿Ya llegó a la casa? No, va a llegar tarde. Que no lleguemos después de las 9, porque mi papá va a ir, es lo único. ¿Entonces no nos toca irnos ya? No, a ver, las 9, lo que nos queda es tiempo. Pero no hay barro. ¿Qué? ¿Le hacemos a lo que el man nos está ofreciendo? ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.